En la Universidad de la Cuenca del Plata estamos formando a los futuros licenciados en tecnologías de la información. Preparamos profesionales aptos en planificación de recursos, redes, comunicaciones e integración de sistemas. Estudiar cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Mi nombre es Karen Simich, del área de admisión e ingreso. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a las inscripciones para el año 2014. Les cuento que la universidad posee diferentes facultades. Una de ellas es la Facultad de Ciencias Económicas, con las carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Comercio Internacional y la carrera de Licenciatura en Emprendimiento Turístico y Gestión Hotelera. La otra facultad es la de Ciencias Sociales, con las carreras de Abogacía, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Psicopedagogía y la Licenciatura en Publicidad. En la Facultad de Ingeniería, con las carreras de Licenciatura en Nutrición e Ingeniería en Alimentos. Bien. También hacemos referencias a las carreras de Diseño, son licenciaturas, Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Indumentaria y Textil, y Licenciatura en Diseño de Muebles e Interiores. Los requisitos son mínimos, así que los esperamos en la universidad o bien comunicándose con el área de admisión e ingreso de la UCP. UCP Regional, estamos con Cristian Reinaga, que ahora me va a contar un poquito, porque yo lo molesto en su break, pobre, porque viene de Buenos Aires hace más de 2 días que están trabajando intensamente con 4 carreras acá, que son las de diseño gráfico y multimedial, las de sistemas de la información y los chicos de publicidad en la construcción de lo que es una mesa multitouch, que él nos va a contar un poquito de qué se trata, bajándonos esa información para que ustedes, los que están del otro lado, puedan entender lo que es la tecnología y lo que ya están utilizando nuestros chicos y lo importante que va a ser para el NEA. Gracias, Cristian, por darnos este momento, porque estamos ahí eligiendo la comidita, estamos en tu break. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por recibirme y extensión a toda la gente de la UCP que está ayudándome un poco a compartir con los chicos este taller. Por suerte hay chicos y docentes interesados en esta temática. Lo que estamos armando es un proyecto que en realidad es como un puntapié para que haya más proyectos referidos a la tecnología multitouch. Que nosotros estamos armando una mesa multitouch que tiene la parte de lógica de entender que es una mesa, formato mesa cuadrada, en la que hay algo por encima, que es como la tapa de mesa común, pero que en nuestro caso lo que estamos armando es un sistema que identifica cuándo hay manos sobre esta mesa, cuándo hay manos apoyadas y cuántos dedos hay apoyados en esta mesa. Entonces, con los chicos armando este sistema, podemos proyectar sobre esta mesa para verlo desde arriba e interactuar con esas proyecciones como si fuera una especie de página online o software como una tablet de las que se usan ahora, pero en formato muy grande, de 1.30 m x 1 m, y con muchos usuarios. Puede haber varias personas interactuando, tocando esta pantalla, y el sistema responde a todos los dedos que estén interactuando sobre la misma. Este proyecto estamos haciéndolo en un taller de 3 días. Y los ejes que estamos tomando es entender cómo algunas tecnologías que se suelen usar en otros usos, cómo juntarlas y armar este dispositivo que nos permite empezar a interactuar con cosas físicas de otro modo. El uso de las tablets ahora es muy simple entender cómo es una tecnología táctil, pero no la interacción con un objeto que es táctil, que tiene una presencia, que tiene un tamaño y que nos permite interactuar de 2 o más personas. Entonces son todos ejes que nos hacen evaluar cuál es nuestra aplicación, cuál es nuestro software que queremos hacer. Son todas temáticas que tienen que ver con el espacio, con la tecnología y la interactividad, que por suerte la combinación de chicos de tecnología de sistemas, sistema de información, los chicos de publicidad, de diseño gráfico multimedial, hacen un mix muy interesante de cada una de las carreras que aportan a un proyecto multidisciplinario. Y vos sabés que fue importantísimo, yo estaba ahí participando mientras ustedes estaban realizando esta tarea de taller, y la estimulación que también fue para los alumnos de otras carreras, por ejemplo, los que tienen que ver con la tecnología de información, que son los que por ahí arman un sistema, a ellas se les había
proyectado y decir, ay, esto podemos hacer para un jardín de infantes, que los chicos puedan tener otro tipo de poder juegos con la multi. O sea, se disparan un montón de cosas que es importantísimo. Y el hecho, yo les preguntaba a ellos si era fácil de conseguir los elementos que vos planteabas para la realización de la misma. Los elementos son, hoy por hoy, son mucho más fáciles de conseguir. Lo importante es saber qué pedir o cómo conseguirlo, que es un poco lo que estamos viendo hoy en el curso, que eran, estamos usando madera en formato MDF, que es un multilaminado. Después estamos usando acrílico, LEDs, una cámara y un proyector. Y por supuesto una computadora también. No es nada realmente difícil de conseguir, pero lo que sí es interesante es investigar cuáles son las propiedades de estos materiales, que es un poco uno de los ejes que tenemos cuando nos enfrentamos a una situación con una interfaz o con un dispositivo con el que tenemos que interactuar. ¿De qué está compuesto y cómo podemos usar esas propiedades a nuestro favor? Casi todos los materiales que lo que estuvimos hablando, vimos hoy que acá en Corrientes es accesible, salvo una tecnología, que es la tecnología LED, que la traje yo de Buenos Aires. Los chicos la consiguen acá también, de hecho sabían un montón al respecto. Así que no son materiales difíciles de conseguir, pero sacarle el provecho implica entender cómo está compuesto y cómo funcionan las partes. Cristian, ¿cómo se llama la materia que vos das y cuál es la actividad de Buenos Aires que haces y que está conectada con la Universidad de la Cuenca del Plata? Yo me dedico en este momento a hacer proyectos interactivos orientados más que nada a la publicidad y al marketing. Y también trabajo en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollando instalaciones interactivas para chicos de primero a séptimo grado, que tienen la intención de generar un vínculo distinto con la tecnología en la educación primaria y no solo usar la computadora como una herramienta, sino entender la cultura digital que implica el uso de la tecnología. Usos lúdicos, usos recreativos, y darle libertad a los chicos de que pueden enfrentarse a nuevos dispositivos que a ellos se les ocurra. Y no solamente tener la netbook o la notebook como instrumento de trabajo. Es importante darle libertades y entender cómo puede haber otras cosas y mostrarles cosas y charlar con ellos y ver a ellos qué se les ocurre y nosotros trabajar con esas ideas. Para nosotros es muy importante escuchar a los chicos y saber qué se imaginan y qué ganas tienen de hacer cosas, porque trabajamos para ellos básicamente. Así que también trabajo en la coordinación de la carrera de Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero, que también tiene este mismo espíritu de escuchar qué le interesan a los chicos, de que están ya en un nivel universitario, y con ellos generar proyectos que los invitan cada vez más a participar y ser generadores de conocimiento y no receptores de conocimiento. Desde la Universidad de la Cuenca del Plata los invitamos a participar de la tercera maratón organizada en este 2013, festejando los 20 años de la Universidad de la Cuenca del Plata. En esta oportunidad los esperamos el 2 de noviembre. La largada va a ser desde nuestra universidad. Las inscripciones son vía online en www.ucp.edu.ar. Puedes participar en varias categorías. Lo importante es que estés en la universidad de 10 a 14 horas el mismo día sábado 2 de noviembre, donde va a ser nuestra maratón. Puedes correr 2 kilómetros, 5 o 10, de acuerdo a tu preparación física, e inscribirte, digamos, en las diferentes categorías. Esta maratón es gratuita. Lo que pedimos es que hagas una donación al Hogar de Ancianos Juana Costa de Chapo. Estas donaciones pueden ser elementos de higiene, como ser pañales para adultos mayores, pueden ser, bueno, distintas cuestiones de higiene o que puedan servir a un hogar de anciano, siempre cuidando, digamos, nuestros adultos. Importante que tengas en cuenta de venir con ropa liviana porque va a ser un día de nuestra primavera correntina, que traigas ropa, aparte de la ropa liviana, que no sea nueva, entonces vas a estar más cómodo durante la carrera. Si sos menor de 15 años, podés inscribirte en nuestra maratón, pero tenés que venir acompañado de un adulto. Y si sos mayor de 15 años y menos de 18, tus padres tienen que firmar la autorización para que puedas correr. Y si sos mayor de 18, solamente con inscribirte online ya estás preparado para empezar a correr.
Los invitamos, siempre la universidad promueve la actividad física y la vida saludable. Entonces, este es un momento muy importante para justamente ver nuestro paisaje correntino en la costanera de Corrientes, partiendo desde la universidad en un evento saludable y deportivo para toda nuestra comunidad educativa. Regional con nuestra decana en la ingeniería en alimentos, en la carrera de ingeniería en alimentos, y unos alumnos colombianos que María Teresa Sánchez, nuestra decana, le queríamos saber que ustedes nos cuenten cuál es la presencia de estos alumnos colombianos que han venido a realizar aquí en la Universidad de la Cuenca del Plata. Bueno, los alumnos vinieron a realizar un curso de 120 horas para desarrollar técnicas microbiológicas en el control de alimentos, para el control de alimentos. Fue una muy buena experiencia con profesores de la casa y bueno, esperamos que estén satisfechos con este encuentro desarrollado en estos días, que fueron 3 semanas intensas de trabajo y estudio. Bueno, la verdad que les damos la despedida, pero con una pronta vuelta, y yo me voy a poner a conversar con ellos, y le agradecemos muchísimo haber participado de este momento donde se hizo una entrega de certificados, ¿no? Sí, totalmente, se les certifica, porque con este recorrido que tuvieron en la Universidad de la Cuenca del Plata, estos 4 alumnos van a recibir su título de grado. Así que a todos felicitaciones y los esperamos en otra oportunidad a ustedes y a los alumnos de UNINCA. Bueno, y estoy contentísima acá con los alumnos colombianos de la Universidad Inca, que también es una universidad privada de Colombia, de Bogotá, en la ciudad de Bogotá se encuentra. Ellos han venido a realizar un intercambio cultural y académico que nos van a contar de qué se trató este curso que hicieron o que les da la posibilidad de finalizar con ellos, de recibirse en la carrera dentro de Ingeniería en Alimentos. Yo muy contenta, digo, porque amo al pueblo colombiano, me encanta el tonsqué, que dicen ellos, que en vez de decir entonces que ellos acortan todo, tonsqué, van para atrás, es despinchar cuando uno va a cambiar un neumático, uno nunca es no, bueno, me encanta, uno es descomplicado en vez de complicado, así que es maravilloso este intercambio que seguramente ellos han pasado también con nuestro idioma. ¿Nombre, apellido? Luis Murcia. María Fernanda León. René Puentes. Janet Ruiz. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia de venir a la Argentina a terminar casi tu carrera aquí con este curso que han tomado en Ingeniería en Alimentos. Bueno, pues normalmente nos fue muy bien, la experiencia fue muy fructífera, y fue una experiencia que nos dejó a cada uno algo en especial, aprender, digamos, sus experiencias, también conocer de los docentes que fueron excelentes, también vivimos la parte de la comida, cómo fue el cambio de comida. Nosotros pues comimos un poco más que ustedes, pero en sí la experiencia fue algo espectacular. Qué bueno, ¿y tú? Bueno, la visión que teníamos después de conocer la cultura argentina, saber que pues tenemos un mismo idioma y que tenemos diferente significado en las palabras, la alimentación, se parecen mucho porque son muy hospitalarios, igual que en Bogotá, igual que en Colombia, y nada, pues nos llevamos una gratificante significado y visión de lo que realmente son los argentinos, y muchas gracias por acogernos. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame un poquito de lo que realizaron. ¿Fue de microbiología, algo así? Ayornarme un poquito y desnazarme para que yo pueda saber de qué se trata.